y le salía también el jugador de la Serie NBL buscando el primer gol del partido con Pico. Llega el gallego. Despejaba Boggio. Otra vez insiste González. Lusenhoff y Boggio se acercan para tomarlo. Lateral en ataque para Vélez. Que es más rápido y más decidido cuando busca la ofensiva que su adversario. Había cabeceado el jugador Medina. Alman 2. Aquí está Trota. No hay posición adelantada. Úbeda. Si fuesen tan amables la podrán bajar, chicos. Gracias, Negro. Se viene Delgado. Delgado por adentro, el que acompaña es Medina, 2 contra 2. Sotomayor, eso no es penal, hubo mano intencional de Sotomayor, Macaya, o estoy crazy. Vara decididamente fue y marcó el penal. Lo que hay que observar es el ademán que hace Sotomayor después que la pelota fue jugada con el brazo. Se toma de inmediato la mano como tratando de esconderla. Vean ustedes. Le pega con el brazo muy abierto, el juez juzga intencionalidad. Implora Chilaver. Allí va. Palma. Gol de Central. El Negro Omar Arnaldo Palma. Vélez 0. Central 1. Viene Assad. Allí estaba intentando Pico, el gallego, gol gallego. El arquero que bien, Pico, gol, el arquero que bien. Bonanno es la figura, como ya lo venía diciendo antes, de estas dos posibilidades para Vélez, nuestro comentarista Macaya Márquez. Allí va, primera contención, recuperación y otra vez vuelta a tapar con las piernas. Quedó ligeramente sentido Bonanno. Falaschi también está. El que le entró es el Negro Palma. Este Falaschi. Se viene Forleta. Chile a ver qué mira. Gol. Medina. Gol. De Central. Gustavo Fabio Medina. El es 0. Central 2. Allí viene Basualdo. Este es precisamente Mauricio Pellegrino. Otra vez Basualdo, González, Pico, Flores esperan en el área. Baceda. Aquí está el gallego. Figura. Notable. Sensacional. Espectacular. Se llama Roberto Bonanno. Alman 2. Daniel había quedado a mitad de camino. Aquí está Pico. ¿Por qué no terminan el partido? Si con Bonanno hoy no se puede. ¿Para qué seguir jugando? Qué bárbaro, qué bárbaro. Señoras y señores, se baja el telón de este partido. Al campeonato le quedan 4 puntos. Ha perdido el puntero del torneo, el Club Atlético Vélez Sarsfield. Le ganó Central 2 a 0.